todos convivimos y a veces, pues, disculpen la palabra, pero a veces hasta nos salimos de una manera irracional, ¿no? Porque pues somos seres razonables, ¿no? Debes de usar las palabras o ser coherentes en lo que decimos, a veces decimos, nada tontería, ¿verdad, Yuri? Pero bueno, tenemos un caso que la revista TV y Notas publicó sobre Alejandro Tomasi, sobre los rumores de que tenían VIH, ¿sí? Él desmiente. Ah, pero aparte le dijeron que tenía hepatitis y herpes, que lo había comunicado uno de sus amigos. Lo dijo mi tocayo, Gustavo Adolfo Infante, que pues pensaba que se trataba, pues ya saben de quién, ¿no? De su expareja, Oscar Ruiz. Pero bueno, no sabemos realmente quién fue el que, dónde sacaron la fuente, pero suponemos. También pues desmete acusaciones, esas acusaciones tan horribles. ¿Por qué, chicos? Porque siempre se ha tomado los homosexuales, pues somos promiscuos y pues es más fácil que tengamos contagiemos VIH. Y no lo digo yo, ha pasado en varias notas que hemos hecho sobre la donación de sangre. También hay de un futbolista que se quejó, creo que se llamaban Los Dogos, en Argentina, que quiso donar sangre y dijeron que sí era homosexual. Y dijo, pues sí, soy homosexual, pero me protejo, me cuido, me he hecho mis análisis, mis exámenes y todo bien. Entonces le dice la enfermera, pues sabes que es que no puedes ser donante porque son ustedes más propensos a contraer el VIH, ¿no? Entonces se me hace una soberana estupidez porque yo creo que no tiene nada que ver ser homosexual o ser heterosexual, no tiene nada que ver eso. Es como tú lleves tu vida sexual y que te cuides, ¿no? Y pues si tienes los exámenes, o sea, que te hagas, realices los exámenes adecuados y eres apto, pues adelante, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ya sigue pasando, lamentablemente, en varios países, ¿no? Y por cierto, les recomiendo que a las 10, el día de hoy, un buen podcast sobre todo este tema del VIH, con Marco, con Marquito, que yo creo que le dije que nos comentara más sobre este aspecto porque él está más envuelto sobre todo este tema y les recomiendo. También fíjense que estaba platicando con Marco del programa de Vintage, de que él qué pensaba sobre esto del VIH, que seguían confundiendo sobre el SIDA y el VIH, ¿no? Y también en el aspecto de que siempre se nos ataca a los homosexuales, ¿no? El SIDA es ya cuando realmente ya estás en las últimas, ¿no? Pero VIH es cuando apenas está el virus, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, hay que ir con un médico, no hay que tener miedo a hacernos los exámenes. Hay varias pruebas que se realizan, se realizan en varios lugares de la Ciudad de México y son gratis. Y siempre usar el gorrito y protegernos, ¿no? Hola, Pachis, gracias que ya estás con nosotros. Bueno, pues este caso de Alejandro Tomasi, pues lamentablemente es que de qué dando de qué hablar. Y con nuestro tema que estábamos hablando sobre la censura homofóbica, pues fue víctima Pedro Samper. Es un cantante que me encanta su voz, su manera de interpretar los covers de varias canciones que nosotros a veces cantamos, ¿no? Ahí cuando andamos en las reuniones con los amigos. Pues fíjense que él cuenta que cuando fueron sus inicios, él estaba tocando puertas para que lo promovieran a su disco, o sea, lanzarse realmente con un apoyo, ¿no? Pero le decían a las disqueras que pues que le cantara a las mujeres, que porque a los hombres, ¿no? Y pues él es homosexual, entonces él quiso transmitir en sus canciones y en sus videos lo que a veces nos pasa como a todos en la comunidad gay, lo que vivimos, ¿no? Y pues hubo un video, el último video que sacó apenas, fue un cover sobre Qué ganas de no verte nunca más, que todos hemos
estamos cantados con nuestra leona dormida, que nos encanta esa canción, ¿no? Cuando andamos bien heridos, ¿no? Y pues en el video yo no le vi nada malo. O sea, hay otros videos que ha realizado Pedro Samper y pues siento que pues sí, un poquito subidos de tono, ¿no? Pero realmente no vi nada de eso, no hay desnudo, solamente hay una escena de cama donde el chavo se quita la playera, se le ve su pecho, pero no se ve nada más, trata de abrazar a su pareja y no pasa nada. La historia del video de qué ganas de no verte más trataba más de que nada de que a veces pues nosotros estamos en las redes sociales y todo eso y a veces pues descuidamos a las parejas, ¿no? Y es más que nada lo que trata este video. Pues se lo censuró Facebook. Este Pedro Samper pues dice que pues no tendrían por qué haberlo censurado, ¿no? Ustedes dirán tal vez que porque pues es una canción con derechos de autor de esta Lupita D'Alessio, pero ¿qué les parece si mejor lo escuchamos en voz de Pedro Samper y que nos platiquen por qué él piensa que o nos dice por qué lo censuró Facebook? Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Quiero empezar haciendo una denuncia y un reclamo muy fuerte hacia Facebook por discriminar mi contenido LGBT, es decir, mi contenido gay, el contenido del video que acabo de sacar, y clausurarlo, censurarlo, ocultarlo, y además tratarme de mentir porque a mí sí me parece, pero nadie más. Y está en una situación muy confusa, así que antes de que me empiecen a decir, terminen de escuchar lo que tengo que decirles, ¿sí? Ya muchos me han dicho, Pedro, espérate, a lo mejor no es Facebook que te esté censurando por ser un contenido gay, y puede ser un problema de copyright, de derechos. No es un problema de copyright. Ah, no, y luego le echan la culpa a Lupita D'Alessio porque dicen, acuérdate que Lupita D'Alessio es muy amiga de Yuri y es cristiana y seguramente es homofóbica y ella. No, a ver, la canción no es de Lupita D'Alessio, para empezar. Para empezar, la canción es de un compositor hombre, ¿sí? Lupita D'Alessio no fue la primer intérprete que cantó esta canción, sino fue Valeria Lynch, una cantante muy famosa de Argentina. Eso yo ya lo sabía y no hay por dónde moverle. Lupita D'Alessio, sáquenla de aquí, ¿sí? Lupita D'Alessio, excelente intérprete, ya no tiene nada que ver en esto, ¿sí? Finalmente, Lupita D'Alessio lo que hizo fue un cover de esta canción, al igual que yo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que se registra, tú dices, la canción es que ganas de no verte nunca más, de tal autor, y esto es una obra derivada. Se registra la obra derivada aquí en México. Como además yo la subí a iTunes, a Spotify y a todas las plataformas digitales, yo registré además esta canción en Estados Unidos. Esta canción tiene doble registro, como todas las canciones que yo hago. Entonces, eliminemos esto, no es un problema de copyright, ¿sí? Punto número dos, dice, no, Pedro, no es Facebook. Lo que pasa es que hay haters. Haters son personas que se dedican a odiar todo y a nada más de los que critican y nada les parece y nada les gusta, ¿ok? Entonces, no creo que sea eso. O sea, sí, pero no. ¿Por qué? Porque pueden denunciarme mil veces, mil veces. Y yo no creo que este video sea más odiado que otros que he hecho anteriormente, ¿sí? Porque yo les puedo decir que el video de Con los ojos cerrados que hice con Pablo Vlogs, ese video tuvo muchísimos comentarios negativos y muchísimos comentarios de odio, muchísimos comentarios de homofobia por parte de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque salimos casándonos, Pablo y yo, entonces esto es un pecado, nos vamos a ir al infierno, nos vamos a condenar en las llamas del infierno. A mí se me hace muy injusto. ¿Por qué se me hace muy injusto? Porque hay miles de videos de animales siendo torturados, hay miles de videos de asesinatos, personas matando a otras personas, hay miles de videos de reggaetoneros con unos bailes y con unas posiciones claramente sexuales, hay una serie de videos de gente haciendo striptease, solos o acompañados, hombres o mujeres. Pero ¿qué sucede con todos estos videos? Todos estos videos, pues, no son gays. Todos estos videos son heterosexuales. Entonces, ok, se vale que existan estos videos. Todo empezó
porque varios amigos me estaban ayudando como que a impulsar más este video. Entonces lo estaban compartiendo y de repente ya no se pudo compartir. Y de repente ya no se podía ver. Empezaron a llegar correos y yo metí apelaciones y apelaciones y apelaciones y yo les dije, este video no tiene un solo beso. Muéstrenme un solo beso. Este video no tiene un solo beso. Este video no tiene nada fuera de lo normal. No tiene nada de nada. Es simplemente una historia. No, no hay escenas. O sea, hay videos muchísimo más fuertes. Simplemente yo tengo uno que está 1000 veces más fuerte. Ya me habían dicho que las reglas de Facebook habían cambiado, pero habían cambiado en nuestro perjuicio. En contra de la comunidad LGBT, de los gays, la verdad no se vale. No se vale porque se supone que Facebook es una empresa internacional, multinacional. Es una empresa que se supone que era gay friendly. Pero yo ya no sé si nada más dicen gay friendly por decir, por pertenecer, por querer ser parte de una comunidad nada más porque pues vengan a mí todos los gays, las lesbianas, los transgénero, etcétera, etcétera, etcétera. Y no porque realmente sus convicciones sean apoyarnos. Entonces, se me hace muy injusto y se me hace muy mal. Yo quiero invitar a todas las personas que me siguen en Facebook a que se vayan a YouTube o se vengan acá a YouTube a seguirme porque francamente sí temo, no que tema por mi vida, no, temo que en cualquier momento mi página simplemente no aparezca. Y esto lo digo, lo digo porque tengo fundamentos en que apoyarme para decir. Bueno, chicos, pues acabamos de escuchar el audio de que este Pedro Samper hizo público en sus redes sociales, donde muestra su molestia. Yo creo que él se sintió como una burla de que él pueda ver el video en su página, en su perfil de Facebook y que los demás no. También en el aspecto de que, bueno, si te denuncian un video y todo esto, por Dios, sabes cuando estás violando los derechos o el reglamento de Facebook. Y si fuera así, pues yo creo que hubieran eliminado totalmente el video. O no me equivoco. ¿Cómo puede ser posible que unas redes sociales que se dicen gay friendly realicen esto, no? Es lo que él se pregunta. También en el aspecto de que él comentó de que, pues, como hay demasiados cantantes que antes pues no podían decir su preferencia sexual porque se destruyera su carrera, por lo que dijera el público, por el rechazo. Entonces, pues, siempre en obras artísticas estaba oculto con mensajes que hablaban sobre la homosexualidad, ¿no? Y que pues tenías que descifrarlos, ¿no? Por ahí me acuerdo de una canción, la de Alejandro Sanz, perdón, la de Ser o No Ser, que no recuerda la de Ana Gabriel, la de Simplemente Amigos y Nada Más. Recuerdo también que hubo mucha controversia por la canción de Luna, que en su concierto dijo de vez él, ella. Y podemos decir varias referencias de otras canciones, ¿no? Las canciones de Juan Gabriel, sí, también, pero le cantaba más a las mujeres, ¿no? Aunque había canciones que se disfraban de otra manera. Y así sucesivamente podemos decir. Ahí está el caso de Ricky Martin. Él salió del closet, de apoyo y todo lo que ustedes quieran, pero ahorita no he escuchado una canción de él que sea tan abierto que le esté cantando a otro hombre, ¿no? Y pues él está haciendo la lucha, igual como tal vez lo hizo Cristian Chávez, y que esperemos que lo siga haciendo porque tiene una voz magnífica. Pedro Samper pues decidió lanzarse así, y hay varios cantantes que se han lanzado, ¿no? Y él le canta a los chavos, ¿sí? Y me encantan sus videos porque qué mejor alguien que te comprenda. Yo recuerdo como lo que pasó con el grupo Tatú. No sé si me acuerdo que fue un grupo que se lanzó, un grupo lésbico, ¿no? Y que pues en sus canciones, pues órale, es el beso de Tatú, ¿no? Y las chavas besándose, los chavos besándose, y todos unos con sus faltas de colegial a las chavas, ¿no? Y después cuando se enteraron de que no eran lesbianas, bueno, que ahora ya ni se sabe,
pues sí, como que la...